flamante secretario de minería de la provincia. No quería el hombre. Lo hemos convencido porque, bueno, él tiene un compromiso. Son 32 años, como tantos otros, como tantos otros. Yo quiero hoy ratificar mis convicciones, mis creencias. Soy de los que creen en la minería. Soy de los que creen en la minería. Responsable, seria, al servicio del pueblo. No al servicio de las empresas, al servicio del pueblo. Pero bueno, también dije de que este pueblo, en esta tierra amada, hubo gente que confundió a la minería con Marte. Y no, nosotros queremos la vida. Ayer lo hemos estado demostrando con el Grupo Provida, por eso la Cámara la va a sancionar a la provincia de La Rioja como a la provincia de La Rioja Provida. Porque defendemos la vida, no defendemos la muerte. No. La muerte es un proceso, un misterio, como la vida misma, cuando se da naturalmente. Pero eso lo vamos a dejar para los que son predicadores, para los que pastorean, para los que hacen el sacerdocio. Pero somos defensores de la vida, bajo todo sentido. Por eso cuidamos la vida a través de una ley que da protección a todos sus habitantes, incluido a los que manejan. Si a veces te cometen un exceso, que todos a veces tenemos nuestro exceso, pero bueno, hay que cuidar la vida en orden, en paz, sin restricciones, que también es otro tema que lo vamos a hablar y que lo estamos hablando con estos maricones. Somos defensores de la vida también con esta actividad tan lícita, si no, no existiría la carrera Ingeniería en Minas. No hay ingeniería de la muerte, ingeniería en minas. Y se desarrolla todo el mundo. Y si hay una actividad que es reglada, es la minería. Pero bueno, Monseñor Angelelli nos dice que hay que tener un oído en el pueblo y otro en el evangelio. Eso es lo que dejó esa huella profunda, Monseñor Angelelli. Juan Domingo Perón dice que un buen dirigente no hace lo que el dirigente quiere, sino hace lo que el pueblo quiere. Y el pueblo nuestro decía que no querían mega minería. Perfecto, no vamos a hacerlo. Este gobernador, apoyado por todo este gobierno, Cámara de Diputados, intendentes, no firmamos el pacto minero. La única provincia de La Rioja no fue noticia, es noticia. No firmamos el pacto minero. ¿Por qué? Porque cuando este gobernador bajó a un acto ahí en la Plaza 25 de Mayo, vinieron las asambleas ciudadanas, dijeron, a gritarnos todos los parlamentos, no hay problema. Tampoco esta provincia, con este gobernador, no adhirió al pacto anti-motín. No hemos firmado. En cualquier otra provincia o en la misma nación, ante una protesta pública, caen las fuerzas del orden y dicen, tienen 10 minutos para desalojar el paseo principal. No lo tenemos acá. Gracias a quien hoy conduce. En realidad soy yo, no me tiene que agradecer nada. Yo hago lo que el pueblo quiere, o trato de interpretar al pueblo. Muchas veces no me dicen. Ese es mi designio, ese fue mi juramento. Por eso estoy en la política. La política es hacer el bien. Quizás hacer el bien sin mirar a quién. Que lo que dé tu mano derecha no se entere, ni la mano izquierda. Son los principios básicos. Soy justicialista. Respeto, soy peronista. Respeto a todas las otras ideologías. Acabo de sacarme una foto con los diputados de la oposición, con don Hipólito Yrigoyen en un cuadro. Muchos de los que hoy representan a la oposición, creo que no lo saben, sobre todo los que están en cargos nacionales. Hay gente que hoy, gracias a Dios, que representa a la oposición, que sí lo saben y comparten lo mismo que compartimos como legisladores. Eso es lo bueno, eso hay que estar agradecido. Y volviendo a nuestro tema, yo decía que Juan Carlos, junto a un equipo de gente, quieren hacer el bien. Y van a respetar, porque tenemos la misma concepción, no me gusta mandar.
Yo soy de los que hablan, consensúan. Y eso, por eso hablo del consenso social. Quizás de acá a unas décadas, o no sé, los que vengan, seguramente podrán instalar el debate si sí o si no. Mientras tanto, vamos a respetar esa paz que tenemos que tener. No más corte de ruta, no. No más insultos para nadie, tampoco. Todos tenemos derechos, todos tenemos obligaciones. Mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los que tengo al lado. Respeto, solidaridad, fraternidad, reconocimiento que somos hijos de un padre común, es decir, somos hermanos, hermanas y hermanos de la Rioja. ¿Para qué lastimarnos? Yo no quiero lastimar a nadie, ni al que fue, que nunca tuve la oportunidad de que viniera ni siquiera agradecer, pero no importa, ya está, pasó, somos riojanos, ya está. Quiero lo mejor para todos, para todos. Simplemente quiero también tener un reconocimiento para todos los empleados de la Secretaría de Minería, que muchas veces fueron calumniados, perseguidos, muchas veces recibieron escritos que no les correspondía, huevazos, lo recibió también la diputada. No sabíamos nada de esto, absolutamente nada. Bueno, no nos acompaña hoy la intendenta de Chilecito, pero fue una mujer valiente porque ella vino. Vino con un mandato de las asambleas. Podemos o no compartir lo que reclama la asamblea. Yo la respeto. Bueno, ella vino con ese pedido, con ese tema, porque le estaban cortando las rutas. Yo tengo mi respeto por la asamblea. No pienso igual que ellos, pero tengo mi respeto. Y por eso, la orden. Bajen esas máquinas. La estaban necesitando para arreglar la vuelta de pique, Chilecito. Necesitaban para arreglar tantos caminos, en Famatina, en San Pablo de los Sauces, en Jagüé, en Vichina, en Chepes, en nuestra Rioja. Necesitamos esta máquina. No sabíamos que estaban ahí. Emprendimiento turístico. El secretario de Turismo no lo sabía. En beneficio del pueblo de Chilecito, la intendenta de Chilecito no lo sabía. Con razón cuestionaban la política del gobernador, de la Cámara. No sabíamos. Sí, para mí. Gracias, Juan Carlos. Son 32 años. Él tiene el doctorado, no lo concluyó. Pero para mí es el doctor en geología, Juan Carlos. A él le gusta que le digamos geólogo, le vamos a decir como a él le gusta. Para mí sería doctor. Pero porque a veces la universidad da el título de doctor o no, pero la vida, y sobre todo cuando esa vida está consagrada a lo que a uno le gusta, para mí es doctor. Y bueno, yo creo que ustedes saben más de la vida de Juan Carlos, porque a él lo conocí en una situación de dolor, acompañado de sus compañeros de tarea, porque había dicho públicamente, hasta acá llego. Muchos, yo sé que pensaban lo peor, porque se sentían vapuleados, oprimidos, extorsionados, que no podían ir tranquilo a trabajar, y llegó su día. Y Juan Carlos ayer, junto a Cecilia, junto a al negro, como lo decimos, junto a Alto, hijo, Ruarte, lo convencimos, porque tiene que estar al frente. Y yo sé que, igual que yo, no juramos con Dios en mano, pero la fórmula de juramento dice: juráis por Dios, la patria, y sobre estos santos evangelios. Bueno, él accedió. Y la verdad que yo, junto a Adriana, que también estaba ayer, Adriana, Gastón, bueno, todos los compañeros, compañeras, que estamos decididos a embarcar a esta provincia en el camino del bien. Ojo, tenemos errores, somos seres humanos. Por eso somos de los que queremos que nos controlen, incluido a quien le habla. Porque todos los hombres somos buenos, pero si se nos controla somos mejores. ¿Quién lo decía? Juan Domingo Perón.
La Rioja se merece lo mejor. Estamos embarcados en el corredor bioceánico. Estamos embarcados en que esta actividad, que es tan lícita, que mucha gente puso su empeño, no solo en trabajar en esa área, sino que muchos estudiaron de esta carrera, que es digna, que es responsable, que la usamos todos. Yo no sé quién, yo no me animo a decir que soy, somos todos productores de desechos. Todos. Nos levantamos y lo primero que hacer es ir a un desecho, a producir un desecho. Y si no lo controlamos, si no lo cuidamos, si lo maltratamos, y nuestra casa común, la tierra, va a ser altamente contaminada. Por eso, Juan Carlos, que está tu gente ahora acá, la va a tener que conducir junto a gente, vamos a hacer una estructura adecuada, responsable también, porque estamos en una situación difícil, presupuestariamente, de paso le digo, ya que está acá un amigo de Córdoba, a La Rioja este año le tocaban 5.600 millones de pesos. Nos pusieron 2.800 y nos dan la mitad, 1.400. Qué feo, dijera un amigo que tenemos. Pero bueno, acá estamos, de pie. No nos vamos a arrodillar ante nadie, solamente ante el Señor, para pedirle, primero para agradecerle, y segundo para pedirle que nos ilumine la mente, que nos abra el corazón, para que nos reconozcamos como verdaderos hermanas y hermanos de la patria, que nos necesita todo, pero La Rioja también es fundadora de esta patria y se merece un reconocimiento lógico. Así que, Daniel, usted nos va a ayudar, junto a los legisladores de Córdoba, junto a los legisladores de todo el país, para que La Rioja le den lo que legítimamente le corresponde. No le pedimos nada de más, sin los recursos que son de todo y cada uno de los riojanos y, por supuesto, de esta querida Rioja, que va a ser el centro del país, dentro de poco, va a ser el centro del país. Así que, Juan Carlos, lo mejor. Sabe que tiene acá un amigo que no hemos conocido ese día cuando salía de la universidad, cuando mi hijo recibía el diploma, y ahí Pocho nos acercó. Hemos postergado tantas veces la juntada, venían con un tema y se van con la banca. Así que la banca es para el pueblo. Y eso, yo estoy muy agradecido de su acompañamiento, de lo que va a hacer. Sé que va a volcar toda su experiencia, su sapiencia, junto a sus compañeros que también lo acompañaron. Que también vamos a tener el director de la policía minera, vamos a tener los asesores, tenemos que tener la administración también. La administración de los recursos que le da el gobierno y también la administración de los recursos naturales que son del Estado. Así que muchísimas gracias y que Dios nos bendiga a todos.